yo también me gusta mucho. Está lindo el día para filmar, ¿eh? Sí, sí. Pero contra el sol se filma bien, no va a dar la sombra. Wow. Ahora está completo porque la cosa resulta. Ahora viene de nuevo, ahora está bien ya. Si fuera.
Luce, padre, ¿cómo están? Buenas tardes, hermanos. Estamos aquí en Playa Blanca esperando que llegue nuestra madre, la Virgen María, bajo la advocación de la Virgen del Carmen. Con alegría y con gozo en el corazón estamos esperando esta visita para homenajear a nuestra madre que viene a visitarnos por nuestro bicentenario y también por el terremoto, a consolar a tantas personas que están sufriendo hoy. Ella que ha sufrido al pie de la cruz de su hijo, nos conoce. Ella puede interceder por nosotros. Yo le pido de corazón, antes de empezar esta procesión, que nos ayude. Que nos ayude y nos consuele, especialmente a tanta gente que hoy está sufriendo aquí en Lota. Somos un pueblo que ha sufrido muchísimo, pero con la ayuda de Dios y la Santísima Virgen María nos vamos a levantar, porque lo mismo que Dios ha levantado a su Hijo de la muerte, lo ha resucitado, también a nosotros nos va a resucitar con alegría y con gozo en el corazón, que es lo más importante. Tener esta alegría, tener la certeza del amor de Dios, de ese amor maravilloso que nos tiene y que cada día nos quiere regalar. Por eso yo con alegría, con gozo espero esta visita de la Santísima. Porque este regalo que el Santo Padre hizo a Chile con motivo del terremoto es un símbolo de que Él está muy cerca de nosotros. Y el mejor símbolo que pudo escoger fue la Santísima Virgen, a quien los chilenos quieren tanto, la Santísima Virgen del Carmen. Entonces, el hecho de que pueda visitar todas las parroquias de Chile, que esta Virgen peregrine a través del país, desde el sur hasta el norte, es el símbolo también de la fe de los católicos de Chile, que se aglutinan como hoy aquí en Lota para decir a la Madre del Cielo que la necesitamos, que la amamos. ¿Listo? Yo la tengo.
¿De ah, hola, hola, hola. Sí, pero es que llevo a mi familia. Sufrido tanto, sobre todo este tiempo después del terremoto, viene por el bicentenario, viene a visitar a los que sufren. Por eso, con alegría y con gozo, hermanos, démosle un gran aplauso a la Virgen. Haciendo un poco de frío, vamos a recibir a nuestra madre, nuestra reina, con un pie de cueca, y nos vamos ya hacia la parroquia. Voy a presentar a Monseñor Cristian Frech, que le he pedido que él celebre la Eucaristía ahora en la parroquia. Así que le presento a Monseñor Cristian Frech. Cuando llegan a cantar. ¿Por qué le voy a esperar entonces la imagen de la Virgen?
Bueno, sí, pues, vamos al pie de cuenta y después en la misa tendremos tiempo para poder hablar. En todo caso, para los que no lo saben, este es el imagen que el Papa Juan Pablo grabó para nuestro bicentenario. Para el bicentenario de Chile, como en Chile es un país muy mariano y del Carmen, pensó que esta era la Virgen, y nosotros aquí en Chile la vestimos con este manto, que representa todas las culturas del Chile en el borde que tiene. Y aquí están los tres libros que escribimos. Este es un evangelio ecuménico, porque también participaron anglicanos, luteranos, evangélicos y católicos. Nuestra madre está muy contenta porque ella es madre de todos. Y vamos a la cueca.
cuando venía yo de Concepción para acá, vi que en la parte había llena de bosques de pino. Esta virgen nació en un bosque de cedro. El escultor que la hizo para el Papa y nosotros, la esculpió en un solo tronco de cedro. Y si ustedes la miran, le dejó un rostro. Lleva Jesús, nos muestra Jesús, nuestro Salvador, y en su mano derecha está el escapulario, mano con la que ella se pone al servicio de nosotros, servicio de oración, servicio de nuestras necesidades. Y nosotros en Chile quisimos... No, no, para Dios. Dios te